Pues buenos días a todos. Buenos días. Vamos a dar inicio al procedimiento por licitación pública nacional número LO009-00990-E24-2021. Con fundamento en el artículo 27, fracción 1 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, presupuesto de egresos de la Federación 2022, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a través de este centro de SETEN Baja California Sur, lleva a cabo el procedimiento por licitación pública nacional número LO009-00090-E24-2021, siendo las 11 horas del día 01 de diciembre de 2021, dándose inicio al acto de presentación y apertura de propuestas de este procedimiento para la ejecución de los trabajos de conservación inmediata de fracciones de la superficie de rodamiento en 24.317 kilómetros de la zona 2 de la red federal libre de peaje en el estado de Baja California Sur. A continuación se procederá con la recepción de las propuestas mediante el sistema electrónico Compranet y se dará apertura a las propuestas técnicas y económicas. Iniciamos con Bahía de la Paz. Bahía de la Paz. Reforma inmobiliaria de Picadora Bahía de la Paz. 19.335.423 pesos con 55 centavos. Repito, 19.335.423 con 55 centavos. Sigue es constructora ECO. Tiene un importe de 18.438.758 pesos con 28 centavos. 18.438.758 pesos con 28 centavos. El siguiente es constructora Santos Chizum. Tiene un importe de 19.977.123 pesos con 38 centavos. Repito, 19.977.123 pesos con 38 centavos. Seguimos con Grupo Firme. Grupo Firme de México S.A.S.B. Tiene un importe de 24.801.909 pesos con 40 centavos. Repito, 24.801.909 pesos con 40 centavos. Lo voy a cortar, no trae la E7 aquí a la mano. Voy a tener que abrir la económica.
Estamos abriendo la económica para corroborar la carta de proposición con la T7, ¿no? Pesadita. Es que sí, por eso hicimos un que por pusieran eso en hicimos un ese apartado. apartado. De hecho puso carta proposición y forma de 7, pero la de 7 no la subió ahí. Pero debe de venir en la propuesta económica. Pero hay falta que se baja toda la económica, pues. Y precisamente para no caer en este. Yo me falta un poquito. Ahí está. 24, 801, 909.40. Sí. Seguimos con JMTN. J. Constructor baja SDR de SB. En el otro nomás se pone Modesto Tirado Nava y ahora ya se puso completo. José Modesto Tirado Nava. Tiene un importe con IVA de 17 millones. 791.102 pesos con 53 centavos. El siguiente, Luis Carlos Vela Jaramillo. Presenta un importe
con IVA de 18 millones 721 mil 165 pesos con 84 centavos. Seguimos con Samuel Araiza Vázquez. Presenta un importe de 19.407.523 pesos. Con 50 centavos. Seguimos con Tepic, Terracería, Pavimentos y Caminos. Presenta un importe de 21.991.639 pesos con 59 centavos. Y por último, Urbanizador y Pavimentadora Mega. Presenta un importe de 17.087.494 pesos con 71 centavos. 17.087.494 pesos con 71 centavos. Son 9 propuestas nada más. Sí. ¿Viene con la cámara cerrada? Sí. Ya. Sí, ya se va. Bueno, ahorita con esto damos por aperturadas las propuestas y se quedan los documentos para su posterior revisión y conclusión correspondiente. El acta de esta apertura se subirá al Compranet para su consulta. Muchas gracias por todo eso.